Todas las personas tienen relatos paranormales que contar. Quizás se deba a que no todos creen en que exista algo que rompe con los esquemas lógicos de la vida cotidiana. En Delirium hemos invitado a los suscriptores a participar con un relato de alguna vivencia paranormal y el día de hoy tenemos para ti un relato bastante interesante. Liz, una suscriptora de este canal, nos narra muy detalladamente lo que vivió ante una presencia siniestra. Escucha cómo describe a este ente maligno. Pon mucha atención. Hola a todos, mi nombre es Elizabeth, soy del estado de Sinaloa y pues me crié en un pueblo que es cerca de la ciudad de Mazatlán. Y es ahí donde comienza mi historia, mi experiencia paranormal. Todo comenzó cuando yo tenía 8 años. Yo vivía con mis padres en un pueblito que está más o menos como a una hora de Mazatlán. Comenzó porque, bueno, en ese tiempo mi mamá solía mandarme a la parte trasera de la casa en las noches por una cubeta para hacer los quehaceres de la casa y siempre más o menos pues a la misma hora. No recuerdo qué hora serían, pero pues ya eran como las 8 o 9 de la noche. En esa ocasión mi mamá me mandó una vez más para que yo le trajera una cubeta. Y recuerdo haber tenido mucho miedo porque anteriormente habían pasado cosas extrañas en la casa. Entonces cuando yo iba a saltar, porque mi casa era de esas casas antiguas que tienen un corredor largo y una banqueta alta, y mi mamá tenía plantas, y entonces yo iba a saltar entre las plantas hacia el patio, cuando yo de reojo vi que se aproximaba una silueta blanca. No quise voltear porque me dio mucho miedo. Entonces, cuando menos pensé, pues la silueta ya estaba frente a mí. Y pues era como de vapor. No tenía cuerpo, figura de cuerpo humano. Tenía un cuerpo así que parecía como, pues como una ballena o un manatí, algo así, pero su cuerpo era robusto, era gordito, era como si fuera vapor, color blanco, flotaba como si estuviera nadando acostadito. En la cabeza tenía un remolino donde se desvanecía su gas, el vaporcito ese, en las alas, también en las aletas y en la cola. Traía también una playera color rosa púrpura. Recuerdo que me miró y sonrió. Entonces yo me quedé como pasmada, no pude hablar, no pude moverme. En ese momento yo volteé hacia donde estaba mi mamá para ver si ella lo estaba viendo también, pero mi mamá estaba lavando los trastes. Mi mamá no dio cuenta. Entonces yo volteé de nuevo hacia donde estaba el espectro y pues ya no había nada. Esa duda de qué fue lo que vi me intrigó durante muchos años porque no, por miedo yo no le contaba a nadie. Y también durante ese tiempo, pues como les había explicado anteriormente, habían pasado cosas extrañas en mi casa. Mi hermano despertaba en las noches como si estuviera hipnotizado. Gritaba que veía una sombra de vapor en la ventana, una bola, decía, de vapor, y que era un demonio que lo iba a aplastar. Y pues no había nada que lo pudiera tranquilizar, le hablábamos y no despertaba. Era como si estuviera dormido, pero con los ojos abiertos. Era como hipnotizado, bien feo. La única solución que realmente lo ayudó fue que en una ocasión mi abuelita fue a la casa y escuchó los gritos, que ya era tarde de hecho,
No sé si alguien le iría a hablar, pero mi abuela, yo recuerdo que mi abuela llegó como a las 9 de la noche o 10 y traía agua bendita y traía un lápiz labial de color rojo. Mi abuela empezó a rezar, a hacer una oración a Dios y le puso una cruz en el pecho a mi hermano y al mismo tiempo le echaba agua bendita. Yo recuerdo claramente que cuando mi hermano tenía esas pesadillas y despertaba gritando, al mismo tiempo yo también tenía esas pesadillas. Pero pues a mí no me afectaron de esa manera. También en ese tiempo pues mi hermano sufrió varios accidentes. En una vez se cayó de un altero así donde había un montón de palos cortados. Una vez se cayó de un árbol y se le encajó una vara en la espalda. Una vez estábamos jugando la cuerda también y se enrolló y cuando le dimos vuelta a la cuerda se estrelló contra una banqueta y se rompió la frente. Fueron muchas cosas, pero más hacia mi hermano. Y pues yo hasta la fecha sigo teniendo la misma duda porque yo le pregunto a mi mamá qué fue lo que pasó en ese tiempo. Mi mamá no me quiere decir. Le conté a mi mamá, pero solo se puso nerviosa. Y pues no me dice la verdad. Solo recuerdo que las cosas desaparecieron cuando mi mamá rezaba y hacía oraciones y también fue un sacerdote y bendijo la casa. Y desde entonces dejaron de pasar cosas paranormales porque también en otra ocasión me pasó que una niña me habló al oído cuando yo estaba dormida y me dijo que no podía despertar. Entonces eso es terrible. No, nunca supe qué pasó, pero pues supongo que debe haber sido algo paranormal. Hasta la fecha el misterio pues sigue siendo estando ahí. Ahora dime tú, ¿qué piensas? ¿Crees que era solo un fantasma o algo inhumano? Déjame tus comentarios, mándame tu relato, en la descripción encontrarás el link y mucha información más. Suscríbete y sé parte del canal, y recuerda, estás en Delirium, no te desmayes.